señor especialista en esto, así nos dejamos de patear mal y hablar pavadas, el señor amigo de la casa, Gustavo López, con nosotros, que está haciendo ingreso en este momento. Si venís, Gustavo, mientras me acomodo algo. Acá solo cocinan o planchan camisas también, porque la tengo medio arrugada. No, ¿sabes? La planchada es con el secador. Está bien, está bien, ¿no? A vos todo te queda bien. No, está poco arrugada, pero yo cuando me pongo algo arrugado digo, se plancha en el día. Un día fui a alquilar una casa. Sí. ¿De quién era la casa? No sé. De Maru. Estaba Maru alquilando en enero y yo quería alquilar febrero. ¿Y? Así que llegué lleno de juguetes, de chicos. ¿Los usaste? Algunos pibes en la pileta. ¿Vos no estabas? ¿Yo estaba? Vos no estabas. Oye, mirá vos. Mirá, mirá que uno se entera. Casi alquilamos la misma casa, mirá. Mirá vos enero, yo febrero. Mirá lo que se entera uno, qué loco. Gustavo, ¿cómo estás? Mejor pensando. Muy bien estamos. ¿Tú sabes que yo estoy tranquilo? No sé, ¿qué les pasa? Sí, de verdad. Me asusta que estemos tan bien. Estamos confiados. No, a mí no me asusta. ¿No? No, una cosa es confiado, otra cosa es agrandado. Este año no estamos agrandados. Porque estamos tan bien que, ¿viste? No, yo te puedo decir una cosa objetiva desde mi lugar, que no sé nada de fútbol. Sí. Soy un cero las. Lo único que veo es unión de grupo y eso me encanta. Me encanta. Veo todos jugando en grupo. Está buenísimo. Convengamos que ayer con Maradona, era un partido más de tercer partido que casi ya con el punto ya pasábamos. Sí. En esos partidos que dentro de 10 años decís, ¿con quién jugamos en el 2010? Te lo traslado a televisión esto. Sí. Habitualmente, el tercer partido mide menos en rating. Sí. Fue el que más midió. Sin embargo, fue el que más midió. Yo creo que explotó con el tema Palermo. ¿El Palermo? Palermo fue, la, digamos, la inyección de alegría total para el gol de Palermo, la emoción de la madre, del padre, del hermano, tapó el resultado, tapó la victoria, tapó el rendimiento del equipo. Pero lo que dice Maru hace que todo esto festeje y una más al grupo. Sí. Lo que pasó, cómo fueron a saludarlos todos los jugadores a Martín fue impresionante. Vos sabés que nosotros miramos el partido habitualmente con técnicos, ¿no? Estaba Simeone, Buruchaga, Russo. Y bueno, les hice hincapié justamente en la frase de Palermo. Todos rescatan lo del grupo, lo bien que están. Sí, sí, sí. Y muchas veces un técnico usa una frase, que es una frase hecha, están bien los 23, tengo 23 leones. Es cierto, están bien los 23. Porque entra Pastore y la rompe, entró Agüero y la Pastore rompió. Pastore jugó, y Volati jugó muy bien. Volati jugó muy bien, Clemente Rodríguez jugó muy bien. Otamendi fue figura. O sea, todos bien, en serio. Yo creo que tienen la camiseta puesta, y eso es lo más importante. Una de las cosas que más se le criticaba a Maradona es que durante su proceso probó muchísimos jugadores. Sí. Y ahora, en 3 partidos, de los 23 jugaron 20, salvo el Chino Garcés, Pozzo y Andújar. Todos jugaron. O sea, todos han tenido su momento y todos los han aprovechado muy bien. Sí. Y eso también hace a la unión que decía Maru del grupo. Y ayer terminaron 4 futbolistas del fútbol local. Sí. En la selección Clemente, argentina. Palermo. Otamendi. Y Otamendi, que jugó 4. Para los dioses. Que jugó muy bien.